Sí, señor. Livingston Jaime Arévalo Galindo, cédula de ciudadanía 9.519.700. Calle su señoría. Verificada la presencia de partes e intervinientes, el despacho simplemente para los efectos del registro deja constancia que se admitió el acceso de personal de medios de comunicación, por lo tanto, y de público, por lo tanto, pues miraré así rápidamente. Está el Radio Nacional de Colombia, José Andrés de Caracol, 90 Segundos Noticias, Blue Radio, SM, Bookings, Jenny Patricia, periodista de W Radio, Jamie Rosso, supongo que tenés periodista de RCR Televisión, Focus Noticias, entre otros. Pueden seguir entrando prensa, seguramente lo van a hacer. Entonces, pues, tienen esa posibilidad y simplemente estoy dejando esa constancia para que quede en el registro. Verificada la presencia de las partes y está contando con el personal que debe estarlo para efectos de la validez y realización de esta audiencia, se confiere el uso de la palabra al señor fiscal para efectos de que proceda a agotar el objeto de su solicitud. Doctor Salcedo. Muchas gracias, honorable magistrada. En mi condición de fiscal 12, delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la delegación conferida por el señor fiscal general de la Nación, de acuerdo a la resolución número 00134 del 10 de marzo del 2023, acudo ante la honorable magistrada con función de control de garantías con el fin de formular imputación en contra de la señora María Isabel Urrutia Ocorón, quien se desempeñó como ministra del Deporte durante el periodo comprendido entre el 11 de agosto del 2022 al 5 de marzo del 2023. Lo anterior, por cuanto la Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que le permite inferir razonablemente que la señora María Isabel Urrutia Ocoró incurrió en el punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales establecido en el artículo 410 del Código Penal en concurso homogéneo y sucesivo en calidad de autora. En punto a la competencia, honorable magistrada, es oportuno precisar que conforme con el numeral quinto del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 del 2018, la ciudadana María Isabel Urrutia Ocoró es aforada constitucional toda vez que para el momento de la ocurrencia de los hechos fungía como ministra del Deporte, lo cual determina que a su vez radica en su honorable despacho la función de control de garantías de conformidad con el parágrafo primero del artículo 39 de la ley 906 del 2004. Para efectuar este acto de comunicación se tendrán en cuenta los requisitos del artículo 288 de la ley 906 del 2004. Al efecto, atender primero de los requisitos establecidos para la ritualidad del presente acto procesal, me referiré a la individualización de la ciudadana a imputar. Se trata de María Isabel Urrutia Ocoró, se identifica con la cédula de su Candelaria Valle del Cauca, quien fue nombrada en el cargo como ministra del Deporte mediante el decreto número 1666 del 7 de agosto del 2022, posesionada mediante acta número 018 del 11 de agosto del 2022. Sus padres, de nombre Nelson Urrutia, fallecido también. En el arraigo quedó registrada la dirección en la mediante denuncias públicas en diferentes medios de comunicación y redes sociales, y en especial, honorable magistrada y señora María Isabel Urrutia, por informe de fecha 14 de marzo del presente año, allegado por el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, doctor Roberto Andrés Idarraga Franco, la Fiscalía General de la Nación conoció de presuntos actos de corrupción relacionados con la múltiple celebración
de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión mediante la modalidad de contratación directa en el Ministerio del Deporte y en los que figuraba la doctora Marisabel Urrutia como cabeza de ese ministerio y quien tenía como función propia de su cargo la ordenación del gasto del citado ministerio. Una vez la Fiscalía conoció estos hechos, abrió la respectiva indagación preliminar mediante la cual se logró establecer que dichas celebraciones contractuales obedecieron inicialmente a un sinnúmero de terminaciones anticipadas de contratos de la misma naturaleza y bajo la misma modalidad, contratos a los que le restaba aproximadamente 2 meses de ejecución para su terminación. En la misma indagación se conoció que todas estas terminaciones anticipadas mediante causal de mutuo acuerdo surgieron bajo el mismo argumento. A la vez, se evidenció que una vez dichos contratistas dieron por terminados sus contratos de forma anticipada, seguidamente suscribieron unos nuevos contratos con la misma entidad, esto es, con el Ministerio del Deporte, bajo el mismo objeto u objetos similares y con el mismo fin, pero con un término de ejecución superior que iría hasta el 31 de diciembre del 2023. En razón a la celebración maratónica de los 104 contratos en días y horas no hábiles, gran cantidad de estos fueron suscritos y adjudicados con variedad de irregularidades de fondo y de forma, situaciones que además dieron lugar al incumplimiento de requisitos esenciales propios de los contratos de prestación de servicios, razón por la cual el mismo ministerio ha generado un sinnúmero de otros CIS con la finalidad de enmendar la afectación que por la injustificada e ilícita premura se generó en respuesta a la directriz dada por la entonces ministra. Si las cosas, las terminaciones anticipadas y nuevas suscripciones contractuales surgieron a partir del momento en que el presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, de forma pública solicitara la renuncia de la entonces ministra Marisabel Urrutia, lo que per se no constituye una ilicitud, si no fuera por las irregularidades que a lo largo de la presente diligencia se irán comunicando y explicando detalladamente a la señora exministra y que constituirán los hechos jurídicamente relevantes. Frente a la imputación fáctica, la doctora Marisabel Urrutia Ocoró fungió como ministra de Deporte nombrada mediante el decreto 1666 del 7 de agosto del 2022 y posesionada según acta número 018 del 11 de agosto del mismo año, nombramiento que realizó el doctor Gustavo Petro en uso de sus facultades como presidente de la República. Es decir, la doctora María Isabel ostentaba la calidad de servidora pública, con lo que se entiende satisfecho el primer requisito para la configuración del tipo plasmado en el artículo 410 del Código Penal. En punto a la celebración de contratos de prestación de servicios mediante la modalidad de contratación directa durante el periodo en que María Isabel fungió como ministra, se pudo establecer que al área de contratación llegaban las hojas de vida por medio de un banco de hojas de vida a un correo electrónico creado por el mismo ministerio y en donde se allegaba la documentación necesaria de las personas que la misma exministra, el secretario general o demás funcionarios de planta postulaban, arguyendo la idoneidad de estos y, entre otros, la afinidad que existía entre los mismos. Postulaciones que posteriormente darían lugar a la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Si bien existía el referido correo electrónico para llegar dichas hojas de vida, la alta dirección del ministerio, en medio de la indagación, no pudo justificar la forma como se convocaban, invitaban o escogían, por lo menos a los nuevos contratistas, contando a la Fiscalía con información legalmente obtenida de que los criterios de selección atendían motivaciones subjetivas. Mediante la plataforma SECOP2, en donde hay constancia de la trazabilidad de los contratos celebrados en el Ministerio del Deporte, se puede evidenciar que durante el proceso comprendido entre el 16 de enero de 2023 al 6 de marzo del mismo año, se celebraron un total de 442 convenios y contratos de diferentes tipos y modalidades. Por medio de información legalmente obtenida, se logró evidenciar que para el periodo comprendido entre el 2 al 6 de marzo del 2023, el Ministerio del Deporte dio por terminados 104 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de forma anticipada, esto es, faltando en su gran mayoría un término de ejecución de aproximadamente 2 meses. De acuerdo con testimonios recibidos durante el curso de la indagación, se pudo establecer que las terminaciones anticipadas de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
surgieron como una directriz verbal dada por usted, doctora Marisabel, con la finalidad de ofrecer a los contratistas de su entonces ministerio contratos que irían hasta el 31 de diciembre del 2023. Conforme a los 104 contratos terminados de forma anticipada, se identificó además que todos llegaron a su fin con el mismo argumento y bajo los mismos términos. Este es el de motivos personales. En el mismo sentido, se observó que posterior a las terminaciones anticipadas de los contratos anteriormente señalados, el mismo ministerio celebró con su aval otros 104 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con los mismos 104 contratistas que habían solicitado previamente la terminación anticipada del contrato inicial. La Fiscalía pudo establecer que dichas terminaciones anticipadas nunca fueron sustentadas bajo argumentos que gozaran de plena validez y coherencia, ya que posterior a las mismas, solo bastó un par de días para que los mismos 104 contratistas firmaran un nuevo contrato en los mismos términos con el Ministerio, con la única diferencia que el término de ejecución iría hasta el 31 de diciembre del 2023. Es decir, para los contratistas nunca existió una verdadera motivación personal que les impidiera seguir con la ejecución de su contrato inicial. La motivación no era una diferente a que usted, doctora Marisabel, agotando sus últimos minutos como ministra, les habría ofrecido contratos con una duración superior. Si usted, atendiendo a un debido análisis de necesidad contractual, consideraba que las funciones y actividades realizadas por los 104 contratistas señalados se requerían por un tiempo superior al pactado, lo correcto debió haber sido esperar a que culminara el periodo inicial y que su sucesora se encargara de evaluar la necesidad de continuarlos, prorrogarlos, terminarlos, extenderlos, o de ser necesario realizar otros CIS a los contratos para los efectos referidos. Nunca debió ser la terminación anticipada de los mismos en las condiciones que paso a detallar. Sin embargo, dicha vía contractual no fue contemplada por usted, por cuanto de esperarse a dicha época ya no estaría usted en funciones y correspondería a su sucesora determinar la continuidad o no de los mismos. Aún teniendo otras opciones previstas por la ley, usted, doctora Marisabel, decidió actuar en contra de esta y en su lugar actuar en pro de favorecer desde su cargo de forma indebida a los contratistas que laboraban en su entonces ministerio. Conforme a diferentes testimonios allegados en la etapa de indagación, se observó que el ministerio pretendía argumentar que dichas terminaciones anticipadas y nuevas suscripciones obedecían al fin de, comillas, asegurar la estabilidad laboral de los contratistas. Sin embargo, la Fiscalía evidenció que dicha argumentación carece de sentido, en tanto desde la vigencia 2022 venían aproximadamente 884 contratistas prestando sus servicios con el ministerio, y para la vigencia del 2023 de ese número solo 289 de estos contratistas continuaron prestando sus servicios. Es decir, al 67.3% de los contratistas, esto es a 595 personas, no se les aseguró lo que ustedes denominaron la estabilidad laboral. Lo que infiere que este no era el propósito real que motivaba al ministerio al momento de las nuevas suscripciones, o si lo era, le interesaba solo la permanencia de los recomendados por usted o por sus directos colaboradores, pues esta fiscalía pudo establecer que para la terminación y renovación de contratos al momento en que usted llegó al ministerio, se tuvieron en cuenta criterios subjetivos como la amistad con los contratistas, entre otros vínculos. Es relevante mencionar que los nuevos 104 contratos a los que me he venido refiriendo fueron celebrados con objetos contractuales que guardan estrecha relación con los que previamente se terminaron de forma anticipada. En otros casos, son exactamente iguales, contienen las mismas obligaciones generales y específicas, misma designación de supervisión, mismos honorarios mensuales, pero con términos de ejecución superior. Es decir, el término de ejecución de esto ya no sería por 4 meses, como inicialmente fue estructurado, sino que la ejecución de esto sería superior. La grabación de fiscal. Perdón, doctor. ¿Qué pasa, Paulita? Doctora, ¿usted se le cortó el audio del señor fiscal? No. ¿Se le cortó el audio? Yo oí una interrupción, pero no sé quién la hizo.
No, ¿Alguien ha dejado de escuchar al fiscal? No, señora. No, señoría, le ha oído todo el tiempo. Entonces fui yo, fue mi pero la hay unas personas que tienen el micrófono activado, Jesús Carvajal, Valentín Arango y a un auxiliar. Por favor, apaga a esas personas el micrófono de ellos, para que bueno, lo que hagan allá no interrumpa acá, porque se oyó una voz que interrumpió, Nicolás PGN también. Entonces, por favor, señor fiscal, discúlpeme por la interrupción y por favor continúe. Gracias, honorable magistrada. Bueno, voy a repetir un poquito atrás, un poco atrás de lo que venía mencionando. Digamos en que los contratos tenían el mismo objeto, pero lo único variable era la duración. Ok, perfecto. Fue de conocimiento público, y así lo documentó la Fiscalía, que el día 27 de febrero del 2023, el presidente de la República, en uso de sus facultades, solicitó la renuncia de usted, doctora María Isabel, como ministra del Deporte. Analizados los trámites contractuales, se evidenció que dichas terminaciones anticipadas y nuevas suscripciones contractuales iniciaron a tramitarse una vez se dio a conocer que usted saldría de la cartera ministerial. Es decir, la irregular premura del ministerio por suscribir contratos de prestación de servicios con una duración superior surgió solo con ocasión a la noticia de que en el Ministerio del Deporte ya no estaría dirigido por usted. De las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía con apoyo del CTI, con apoyo de la DIJÍN y ordenadas por este delegado, se pudo establecer que las 104 terminaciones anticipadas y los nuevos 100 contratos celebrados fueron suscritos por usted, doctora María Isabel, como ordenadora del gasto y los respectivos contratistas. A lo largo de la indagación, este despacho pudo determinar que en razón a la irregular premura con la que se celebraron los nuevos 104 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión bajo su directriz, el Ministerio del Deporte, en la mayoría de estos, omitió el cumplimiento de requisitos esenciales para la suscripción de los mismos, que ya pasaré a explicar. Como consecuencia del inusitado afán en celebrar y adjudicar dichos contratos en tiempo récord, el Ministerio del Deporte en cabeza suya y obedeciendo una directriz dada por usted y no observó los principios que rigen la contratación estatal y la función pública. En razón al incumplimiento de requisitos legales esenciales y a la inobservancia de los principios propios de la contratación estatal, el Ministerio tuvo que expedir de manera acelerada un sinnúmero de otros SIS con el fin de lograr enmendar las consecuencias de las omisiones normativas que se originaron al suscribir variedad de contratos con anomalías. Usted, doctora María Isabel, como ministra, tenía a su cargo la ordenación del gasto de dicho ministerio, labor que en principio estaba delegada, pero que usted, al momento de ingresar al ministerio, reasumió de forma personal mediante la resolución número 001006 del 23 de agosto del 2022, asumiendo la responsabilidad que ello implicaba y con claro propósito de mantener el control directo y personal del manejo de la contratación al interior de la entidad. Lo que no constituye per se una irregularidad, pero sí demuestra con claridad la conciencia y voluntad con la que usted actuó. Usted como ministra disponía de la autonomía presupuestal para ejecutar el presupuesto asignado, por lo que contaba con un ámbito de decisión propio en punto a la contratación y a la disposición de los recursos adjudicados al ministerio. Esta posición y facultad que ostentaba en razón de su cargo le facilitó sin lugar a duda ordenar la terminación de dichos contratos y la celebración de los nuevos, pues como en sus manos estaba el presupuesto del ministerio, en principio podía disponer del mismo. Pero usted desconoce también que la ordenación del gasto y la disposición del mismo deben ser producto de un actuar responsable, planeado, ético y sobre todo atendiendo a los principios y reglas generales de la contratación estatal, pero nunca a inclinaciones subjetivas y caprichosas. Sobre contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Señora María Isabel, para esta fiscalía es claro que usted, en uso de sus facultades y funciones y en extralimitación de las mismas, como entonces ministra del Deporte, ordenó durante el periodo comprendido entre el 2 al 6 de marzo del 2023 la terminación anticipada de 104 contratos de prestación de servicios bajo causal de mutuo acuerdo con la finalidad ilícita de suscribir otros nuevos 104 contratos con los mismos contratistas, pero con un término de ejecución superior.
Con ocasión de estas determinaciones y decisiones arbitrarias dirigidas por usted, doctora María Isabel, la etapa precontractual de trámite y suscripción de los contratos en mención se vio viciada de irregularidades que atentan y transgreden de forma directa los principios propios de la contratación estatal y las finalidades inherentes de la función pública. Usted, doctora María Isabel, como funcionaria pública, esto es, como ministra del Deporte, y con amplio conocimiento sobre cómo funciona la contratación estatal y cómo es la correcta administración pública, conocimiento y experiencia que se denota de su ocupación en anteriores cargos públicos, decidió de forma dolosa omitir el cumplimiento de requisitos legales esenciales a lo largo de las tramitaciones contractuales que se han venido mencionando y atentar en contra de los fines de la función pública. Estas anomalías pueden observarse así. Justificación, la primera anomalía, doctora María Isabel, justificación de las terminaciones anticipadas. Terminación anticipada por mutuo acuerdo del contrato o convenio según el manual de contratación del Ministerio del Deporte de fecha 9 de agosto del 2002 vigente. ¿Por qué le cito esta norma? Porque es la primera norma en la que vamos aterrizando esa primera irregularidad y que la regula, es la que regulaba al interior o regula al interior del Ministerio lo relacionado con las terminaciones anticipadas. Dice al respecto la norma: la terminación anticipada procede cuando las partes de común acuerdo terminan la relación contractual antes del vencimiento del plazo de ejecución pactado. Se puede presentar cuando al contratista o ente ejecutor le sobrevenga una inhabilidad que le impida continuar con la ejecución del contrato, o cuando se presenten circunstancias que no le permitan continuar con la ejecución, en virtud de lo cual podrá proponer al Ministerio del Deporte la terminación del contrato o convenio. Asimismo, cuando se presentan circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito, de interés público o ajenas a la voluntad o responsabilidad de las partes que impidan en forma definitiva el cumplimiento o ejecución del objeto u obligaciones del contrato o convenio. Paso a explicarle por qué vulneró usted esa normativa interna del Ministerio. Conforme a las actuaciones de investigación alentadas por la Fiscalía, este despacho pudo determinar que las 104 cartas de terminación anticipada presentadas por cada uno de los contratistas refieren, comillas, mutuo acuerdo como causal de justificación para lograr la citada terminación anticipada del contrato suscrito de forma inicial. Sin embargo, al analizar los documentos correspondientes al formato de solicitud, adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada o modificación, suscrito por cada supervisión de contratos, se observó que en el citado documento se relaciona la siguiente información, comillas: el contratista, mediante comunicado de fecha 2 de marzo del 2023, manifestó la necesidad de terminar anticipadamente el contrato CPSP del 2023, aquí resalto, por motivos personales que impiden la completa ejecución del contrato. A su vez, doctora María Isabel, en el documento denominado Acta de Terminación Anticipada, suscrito por usted y por el doctor Fabio Alberto Alzate Carreño, secretario general, y por el respectivo contratista, se enuncia en el numeral cuarto lo siguiente, comillas: que el contratista, mediante escrito de marzo del 2023, manifiesta la necesidad de terminar anticipadamente el contrato de prestación de servicios profesionales número tal por motivos personales, cierro comillas. Por su parte, cada una de las minutas contractuales iniciales señalan en el literal denominado terminación la siguiente información: el contrato podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos o causales, por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se cause perjuicios al Ministerio del Deporte. Así las cosas, la Fiscalía, al analizar cada uno de los documentos que se relacionaron y suscribieron para dar lugar a la terminación anticipada de los contratos iniciales, encontró diversas irregularidades tales como: no es cierto que los contratistas, al solicitar la ya citada terminación anticipada, argumentaran, comillas, la necesidad de terminar anticipadamente el contrato por motivos personales que impiden la completa ejecución del contrato, cierro comillas, como si lo señalan los 104 formatos de terminación anticipada suscritos por cada supervisor del contrato. Segundo,
En consecuencia, el numeral anterior, tampoco es cierto que la misma solicitud de terminación anticipadas los contratistas hayan manifestado la necesidad de terminar anticipadamente el contrato por motivos personales, como lo refiere el acta de terminación anticipada suscrita por usted. Tercero, conforme a lo dispuesto en el manual de contratación del Ministerio del Deporte, como en las respectivas minutas de los contratos en mención, las terminaciones anticipadas que se originaron a partir del 2 de marzo del 2023 no surgieron bajo ninguna de las causales allí previstas, tales como cuando el contratista o ente ejecutor le sobrevenga una inhabilidad que le impida continuar con la ejecución del contrato, cuando se presenten circunstancias que no le permitan continuar con la ejecución, cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito, interés público o ajenas a la voluntad o responsabilidad de las partes que impidan en forma definitiva el cumplimiento o ejecución del objeto u obligaciones del contrato o convenio, por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios al Ministerio del Deporte. Es así como para esta Fiscalía, las tramitaciones y suscripciones de las 104 terminaciones anticipadas de los contratos referidos carecen de una verdadera y válida justificación para llegar a su fin, pues a pesar de que existe la causal de mutuo acuerdo en el reglamento de contratación, la verdadera razón y motivación para la terminación anticipada de los contratos era garantizar la permanencia de sus contratistas afines durante todo el año 2023, como evidentemente lo ha podido verificar la Fiscalía. Es así como se determinó que no es cierto que sobre los contratistas existiera la imposibilidad de dar ejecución a la totalidad del contrato, argumento que se cae por completo en tanto a los días siguientes los mismos contratistas suscribieron nuevos contratos con exactamente las mismas condiciones, pero con un término de ejecución superior, por lo que se infiere que la única motivación era obedecer su directriz injustificada para beneficiar mediante un procedimiento irregular e ilegal a los referidos contratistas. La segunda anomalía, el deber de expedir certificaciones de inexistencia e insuficiencia de personal de planta. El artículo 2.8.4.4.5 del decreto 1068 del 2015 establece las condiciones para contratar la prestación de servicios así, comillas. Los contratos de prestación de servicios son con personas naturales o jurídicas, solo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán. Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de planta porque de acuerdo con los manuales específicos no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio o cuando aún existiendo personal en la planta, este no sea suficiente. La inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe de respectivo organismo. Cierro comillas. Conforme a lo anteriormente reseñado, es evidente que la acreditación de insuficiencia o inexistencia de personal en planta debe surgir con ocasión de cada uno de los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas que se pretendan celebrar en una entidad estatal. Es decir, este es entendido como un requisito esencial y propio de este tipo de contratación, toda vez que suscribir un contrato de esta índole omitiendo dicha acreditación no traduce algo diferente a que dicho contrato fue suscrito sin el cumplimiento de la totalidad de sus requisitos legales esenciales. A lo largo de la indagación adelantada por esta Fiscalía Delegada, se pudo observar que entre los 104 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión celebrados en el Ministerio del Deporte durante el término comprendido entre el 2 al 6 de marzo del 2023, se inobservó de forma reiterada la expedición de la acreditación de insuficiencia o inexistencia de personal en planta. Así las cosas, este despacho identificó que entre las nuevas 104 suscripciones contractuales se encontraron contratos en los que dicha certificación o acreditación, que es propia e individual de cada contrato de prestación de servicios, obedece exactamente a la misma anexada dentro de los documentos de los contratos iniciales, es decir, de los contratos que fueron terminados por usted de forma anticipada, lo que indica
que para la suscripción de los nuevos 104 contratos, esta certificación en un importante número de contratos que se detallará más adelante, nunca se expidió por parte del ARI persona encargada del trámite. Para el Ministerio, para usted, doctora María Isabel, bastó con anexar exactamente la misma certificación que habría utilizado en las suscripciones contractuales anteriores para argumentar la carencia de personal, desconociendo que se estaban tramitando nuevos y diferentes contratos. Referida anomalía indica que para la celebración de los nuevos 104 contratos realmente nunca existió una certificación que acreditara que el Ministerio del Deporte en realidad requería de dicho personal, pues como se indicó, dicha necesidad estaba sustentada en certificaciones que pertenecían a trámites contractuales anteriores que habían sido ya terminados. Esta irregularidad evidencia que el Ministerio del Deporte, dirigido por usted, doctora María Isabel, por la premura y afán de adjudicar y celebrar los nuevos 104 contratos de prestación de servicios y favorecer así a los contratistas, inobservó requisitos esenciales propios de la contratación estatal, desmeritando la relevancia jurídica que estos contienen y asumiendo que dichas certificaciones podrían ser sujetos de una mera reproducción. Es importante señalar que, tal como lo indica el artículo citado y obedeciendo a la literalidad de la norma, este requisito se establece como un deber, es decir, es de carácter impositivo por la misma norma, no facultativo, ni da la opción a que el mismo se pueda inobservar, como sí ocurrió a lo largo de las tramitaciones contractuales que se han venido señalando. En el mismo sentido, sobre la acreditación en mención, el Ministerio del Deporte, dentro del mismo término y bajo la misma modalidad, pudo evidenciar la Fiscalía que entre los mismos 104 contratos nuevos en mención, existe por su parte un grupo de contratos que sí contaba con las certificaciones exigidas por la ley. Esta irregularidad denota el conocimiento y voluntad del que gozaba usted, doctora María Isabel, como ministra del Deporte, en punto a la observancia y esencialidad de dicho requisito, y aún así, a sabiendas de la relevancia jurídica de este, decidió suscribir un sinnúmero de contratos de prestación de servicio sin cumplir de forma objetiva con el requisito plasmado en el artículo 2.8.4.4.5 del decreto 1068 de 2015. Este conocimiento y voluntad no traduce algo diferente a la intención dolosa con que usted dirigió irregularmente esos contratos. La tercera anomalía, justificación de la necesidad de los contratos de prestación de servicios. Conforme a lo señalado en los preceptos legales, toda contratación estatal se justifica en la existencia de una necesidad de un bien o servicio. De esto deriva el deber de justificación de la necesidad en cualquier tipo de contrato con entidades públicas, de manera que dicha justificación de la necesidad se convierte en un requisito esencial para que nazca la vía jurídica cualquier tipo de contrato estatal. En este sentido, esta justificación debe ir orientada a satisfacer una necesidad propia y real de la entidad en el momento en el que se proyecta el proceso y se celebra el contrato. Así las cosas, todas las entidades estatales al momento de estructurar sus procesos contractuales tienen sobre sí mismas un deber impuesto por la ley que indica que dicha justificación de la necesidad debe además estar plasmada en los estudios previos del contrato y debe obedecer a la realidad contractual de la entidad, en este caso del Ministerio. Conforme a lo ya se reseñado, al momento en que el Ministerio de Deporte plasmó en los estudios previos la justificación de la necesidad de los 104 procesos contractuales que posteriormente derivarían en la celebración de los contratos de prestación de servicios tramitados en el periodo comprendido entre el 2 al 6 de marzo del 2023, en principio y como regla general, debían obedecer y responder a una necesidad generada objetivamente en la entidad contratante, es decir, una necesidad real y no creada como aquí ocurrió. Sobre este punto, la Fiscalía logró determinar que la justificación de la necesidad de los nuevos 104 procesos contractuales se encuentra viciada en el sentido que esta en principio no obedeció a una necesidad real con la que contara el Ministerio y que se requería satisfacer,
sino que por el contrario, fue una necesidad ficticia y creada de forma arbitraria e injustificada por usted, doctora María Isabel, como cabeza del Ministerio del Deporte, con el único propósito de alargar en el tiempo la duración de los contratos y beneficiar con ello a los contratistas, desconociendo que la finalidad de la contratación no obedece a criterios subjetivos, sino que esta responde al servicio de la función y la administración pública. La Fiscalía, mediante diferentes elementos materiales probatorios, pudo identificar que con ocasión a los contratos de prestación de servicios que el Ministerio celebró en el mes de enero y febrero del 2023, las necesidades en cuanto a personal profesional y apoyo a la gestión para prestar sus servicios estaban objetivamente satisfechas. Es decir, no existía la necesidad de tramitar terminaciones anticipadas, toda vez que dichos contratos en su mayoría se encontraban con ejecución hasta el 31 de mayo del 2023. En este sentido, se entiende que dicha necesidad se encontraba suplida por lo menos hasta que los contratos suscritos inicialmente terminaran de ejecutarse. Sin embargo, los fines de la contratación estatal y la correcta ejecución de los 104 contratos iniciales se vieron truncados en el momento que usted, doctora María Isabel, dio la directriz para que estos se terminaran de forma arbitraria sin una justificación realmente válida, como la Fiscalía observó los 104 contratos de prestación de servicios iniciales fueron terminados bajo el argumento de, comillas, motivos personales. Incluso en las actas de terminación firmadas por los diferentes supervisores se indicaban que la terminación obedecía a la, comillas, motivos personales que impiden la completa ejecución del contrato, lo cual no era cierto, doctora María Isabel. La labor investigativa de la Fiscalía logró determinar que dichas justificaciones obedecían solo a intereses ilícitos y a la desviación de poder que recayó sobre usted, doctora María Isabel, pues como se verá, nunca existió una verdadera motivación personal que impidiera la ejecución total de los contratos iniciales. La motivación no era una diferente que generar de forma deshonesta, desleal y con desconocimiento de toda la normativa aplicable a la contratación estatal, una necesidad injustificada para posteriormente dar vía libre a la celebración de los nuevos 104 contratos de prestación de servicios extendidos en el tiempo, donde el verdadero beneficio y necesidad era dejar asegurados los contratos hasta diciembre y antes de que usted, doctora María Isabel, tuviera que hacer dejación definitiva de su cargo como ministra del Deporte. Como cuarta anomalía, tenemos lo siguiente. Sobre el tema de la verificación de la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Doctora María Isabel, el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007, establece lo siguiente. Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Presupuesto. Ponga atención a esta parte, doctora María Isabel. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. Cierro comillas. Se pudo determinar que uno de los requisitos que debe ser tenido en cuenta al momento de celebrar contratos con entidades públicas, en especial el contrato de prestación de servicios, es el de acreditar por parte del contratista que ese se encuentra afiliado a aportes relativos al Sistema de Seguridad Social. Esta certificación, además, debe ser corroborada por la parte contratante para dar lugar a la celebración del contrato. Toda vez que sin este, se incumpliría dicho requisito esencial del contrato. Aunque para la Fiscalía es claro que los nuevos 104 contratos de prestación de servicio fueron suscritos con exactamente los mismos 104 contratistas que previamente habían terminado de forma anticipada su contrato inicial y por ende se entiende que debían estar al día en el pago de aportes a la Seguridad Social. Este despacho encontró que de forma reiterada en las nuevas suscripciones contractuales que surgieron en el término comprendido entre el 2 al 6 de marzo del 2023, se cargaron exactamente los mismos certificados de afiliación a salud y pensión
que fueron utilizados para la suscripción de los contratos iniciales, es decir, certificaciones cuya validez no se encontraban vigentes. Este hecho, aunque puede ser entendido como un error de forma, lo que denota, sin lugar a dudas, es la falta de planeación respecto a los 104 nuevas suscripciones contractuales, lo que genera, además, una vulneración directa a los principios propios de la contratación y responsabilidad. La Fiscalía encontró que esta falencia ocurre con ocasión al afán ilícito de adjudicar de forma maratónica los contratos en mención, sin que sobre los mismos existiera objetivamente una organización y planificación. Pensó que la contratación estatal era la simple reproducción de documentos de contratos anteriores, sin observar la relevancia jurídica que sobre esto recae. Quinta anomalía, doctora María Isabel. Esto tiene que ver con irregularidades en el trámite presupuestal. Relacionado con la información presupuestal, se informa por parte de la coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Presupuestal del Ministerio que, relacionado con las solicitudes presentadas por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual, se procedió a realizar las verificaciones correspondientes de la documentación aportada por los contratistas, observando que se presentaron novedades, las cuales generaron un alto volumen de devoluciones por diferentes conceptos, de entre los que se observan diferencias en la fecha del último pago, registro erróneo en el nombre del rubro presupuestal, en el nombre del GIT, en el ordenador del gasto del aclaratorio, en la vigencia del último pago, en el ID de los estudios previos, en el valor del CDP de los estudios previos, por el tipo de contrato en la solicitud de registro presupuestal, en la solicitud de RP, indicar sobre el saldo a liberar, en el rubro de formato de solicitud del registro presupuestal, en el numeral sexto del SECOP no se evidencia la validación del CDP en el objeto en el SECOP y por pendiente del acta de terminación. De los 104 contratos por terminación anticipada se observan 40 devoluciones, indicando la coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Presupuestal del Ministerio que aún se continúan verificando los documentos de los contratos remitidos porque continúan presentando novedades que generan devoluciones de la documentación, motivo por el cual en algunos casos no se pueden generar los respectivos registros presupuestales. Igualmente, se aprecian entre ese grupo de contratos, doctora María Isabel, hay dos contratos especiales de dos contratistas que en su estado registra la señora Karen Joana Yáñez Pérez con dos contratos en ejecución, uno el CPSP 56-2023 en ejecución y otro el CPSSP 341-2023 firmado también. Igualmente sucede con el señor Nicolás Jai Cortés con dos contratos, el CPSSP 267 del 2023 en ejecución y el CPSSP 645-2023 firmado. Ahora bien, de los principios. Sobre las anomalías señaladas con anterioridad para la Fiscalía, es claro que en las suscripciones contractuales de prestación de servicios comprendidas entre el 2 y el 6 de marzo del 2023, se vulneraron requisitos esenciales de la contratación estatal. Vicios, además, que superan las meras irregularidades de forma, pues los aquí expuestos transgreden de forma directa e injustificada los fines y principios rectores de la contratación estatal, como veremos. Sobre el principio de planeación, las entidades estatales deben realizar un juicioso estudio de planeación identificando sus necesidades y los medios para satisfacerlas. La planeación requiere a la entidad estatal un proceso encaminado al conocimiento del mercado y de sus partícipes para utilizar sus recursos de la manera más adecuada y satisfacer sus necesidades. A lo largo de la indagación se evidencia que los trámites contractuales que tuvieron origen entre el 2 y el 6 de marzo del 2023 se desconoció y vulneró este principio, en tanto el Ministerio del Deporte, bajo las órdenes y directrices dadas por usted, nunca realizó un verdadero estudio de sus necesidades al momento de tramitar las nuevas 104 suscripciones contractuales
que se han venido mencionando. La Fiscalía logró establecer que la falta de estructuración, análisis o estudio de la necesidad del Ministerio dio lugar a que las mencionadas suscripciones contractuales se tramitaran con diversas irregularidades en las que prevaleció la omisión de requisitos legales esenciales y propios de los contratos de prestación de servicios, requisitos que debían ser analizados y verificados por la parte contratante, pero en su lugar se encontró la mera reproducción de documentos que carecían de vigencia, ya que se trataba de documentos pertenecientes a contratos que ya habían sido terminados. Este resultado no concluye nada diferente a que sobre los 104 suscripciones contractuales que se tramitaron de último momento, nunca fueron sujetas a una verdadera y objetiva planeación por parte del Ministerio, todas que estas fueron objeto de una mera reproducción de contratos ya terminados. La Fiscalía observa que posterior a las nuevas suscripciones contractuales y con ocasión a estas, el Ministerio fue víctima de un traumatismo interno debido a que dichos contratos, por la premura con la que fueron celebrados y obedeciendo a una directriz impartida por usted, doctora María Isabel, se suscribieron con diversas irregularidades, situación que dio lugar a un sinnúmero de aclaratorios por parte de la entidad y en los que además los mismos contratistas se vieron afectados por devoluciones en las cuentas de cobro. Doctora María Isabel, en un escenario en donde exista una verdadera planeación, este tipo de irregularidades no tendrían lugar. Sin embargo, la Fiscalía entiende que por el afán y premura irregular con la que estos fueron tramitados y suscritos, la planeación de los mismos careció de absoluta relevancia para usted como ministra. Sobre el principio de responsabilidad, el artículo 26, numeral primero de la Ley 80 de 1993 establece lo siguiente. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Es claro para la Fiscalía la vulneración de este principio en el momento en el que, por las directrices dadas por usted, se interrumpe la ejecución de los 104 contratos de prestación de servicios suscritos inicialmente, contratos que venían ejecutándose de forma regular y sin ningún problema. Sin embargo, estas interrupciones que surgieron en respuesta a su directriz generaron efectos negativos al interior de la entidad al impedir que su objeto contractual fuese ejecutado de forma correcta, eficiente y continua en el tiempo inicialmente pactado. Doctora María Isabel, ¿olvidó que sobre usted recaía como servidora pública y como ministra del deporte el deber de proteger los fines y derechos de la entidad que representaba, pero en su lugar decidió de forma arbitraria y sin justificación truncar el cumplimiento y ejecución de decenas de contratos que venían ejecutándose sin anomalías, afectando directamente la misionalidad de la entidad? Sobre el principio de selección objetiva, el artículo 5 de la Ley 1150 del 2007 indica al respecto lo siguiente. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o interés y en general cualquier clase de motivación subjetiva. Para la Fiscalía, es claro que los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se suscriben mediante la modalidad de contratación directa. Sobre este tema no hay discusión. Sin embargo, aunque esta sea la modalidad señalada por la ley, la misma ley indica unos parámetros puntuales para hacer uso de estas, tales como el de idoneidad del contratista y la necesidad del mismo. Y, por supuesto, la objetividad al momento de escoger cualquier contratista, independientemente de que se trate de contratos de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios, doctora María Isabel, por más que no requiera una licitación o una convocatoria, requiere, como todos los contratos estatales, que se realicen fundados en una motivación objetiva de selección y no atendiendo a caprichos subjetivos e individuales. Sobre el principio de moralidad, artículo 209 de la Constitución Nacional indica como uno de los principios rectores de la función administrativa el de moralidad, a la vez que la Ley 1437 del 2011, en su artículo tercero, numeral quinto, señala:
En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. De acuerdo con lo aquí escrito, para la Fiscalía es claro que usted, doctora María Isabel, inobservó y pasó por alto el actuar con rectitud, lealtad y honestidad como entonces ministra del Deporte para los efectos de estos 104 contratos. Su rectitud se vio opacada en el momento en que decidió ordenar la terminación anticipada de 104 contratos de prestación de servicios, desconociendo de forma absoluta y arbitraria los parámetros establecidos por la contratación estatal. La lealtad que usted debía a la función pública en razón de sus funciones se vio frustrada en el momento en que decidió amarrar los 104 contratistas al Ministerio del Deporte en lo que resta de la vigencia del 2023, dando paso de forma voluntaria a la omisión e inobservancia de requisitos legales esenciales propios del tipo de contrato que se ha venido señalando. Doctora María Isabel, usted fue deshonesta con la función pública y faltó a deberes propios de su cargo en el momento en el que se extralimitó en sus funciones y propuso a los contratistas por medio de los directores de área que accedieran a las terminaciones anticipadas para así celebrar a los días siguientes nuevos contratos con objetos y obligaciones exactamente iguales al inicial, pero con una ejecución que iría hasta el fin de la vigencia del 2023, es decir, al 31 de diciembre. Así las cosas, doctora María Isabel, la Fiscalía puede inferir razonablemente, mediante los elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida que obtuvo a lo largo de la indagación, que usted, con sus decisiones, órdenes y actuaciones desplegadas, incurrió en el punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales descrito en el artículo 410 del Código Penal bajo el verbo rector de tramitar y celebrar en concurso homogéneo y sucesivo por los hechos que tienen origen en los días 2 al 6 de marzo del 2023, en donde usted, aprovechando su cargo y funciones y extralimitándose en las mismas con abuso de poder, ordenó dar por terminados 104 contratos de prestación de servicios de forma anticipada para que en tiempo récord se suscribieran con los mismos 104 contratistas contratos de la misma índole, pero con una ejecución superior, tramitaciones que se surtieron con las irregularidades ya referidas y sin observancia de los requisitos esenciales. Doctora María Isabel, voy a proceder a sintetizarle los hechos jurídicamente relevantes como ordena la jurisprudencia y la ley. El primero, usted, doctora María Isabel, fue nombrada mediante decreto presidencial número 1666 del 7 de agosto del 2022 y posesionada según acta número 018 del 11 de agosto del 2022 como ministra del Deporte. Mediante alocución presidencial del 27 de febrero del 2023, el presidente de la República solicita de forma pública la renuncia al cargo de ministra del Deporte a usted, doctora María Isabel. Una vez tuvo conocimiento usted que ya no dirigiría el Ministerio del Deporte, dio una directriz de forma verbal al secretario general y a los directores de área, mediante la cual ordenó dar por terminados de manera subjetiva y selectiva contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con la única intención de suscribir con los mismos contratistas nuevos contratos bajo los mismos términos y obligaciones, pero con una duración que aseguraría el vínculo contractual de estos con el Ministerio por el resto de la vigencia del 2023. Lo anterior, por cuanto si se esperaba la fecha de terminación original de los mismos para una eventual adición y prórroga, usted ya no estaría para dicho momento en cabeza del Ministerio y no podría, en consecuencia, garantizar la supuesta, comillas, estabilidad laboral de sus recomendados y de sus colaboradores. Usted, doctora María Isabel, en calidad de sus funciones y respondiendo a las terminaciones contractuales por usted ordenadas, suscribió 104 actas de terminación anticipada de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión bajo el argumento de motivos personales, en el tiempo comprendido entre el 2 al 6 de marzo del 2023.
sin que realmente existiera dicha motivación. En razón a las mismas funciones que ostentaba como ministra y respondiendo nuevamente a la directriz dada por usted en el término que va del 2 al 6 de marzo del 2023, celebró 104 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con los mismos 104 contratistas con los que previamente había suscrito actas de terminación anticipada. Que para el cargue y suscripción de los nuevos 104 contratos, el ministerio tuvo la premura y urgencia que la mayoría de estos fueron suscritos en días y horas no hábiles. Respondiendo a la premura y afán injustificado del ministerio por celebrar los nuevos 104 contratos en tiempo récord, se desconocieron requisitos esenciales propios del tipo de contrato de prestación de servicios para la suscripción de los mismos, tales como expedición de certificados de insuficiencia e inexistencia de personal en planta para la nueva suscripción contractual, omitiendo dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 2.8.4.4.5 del decreto 1068 del 2015. No justificación de la necesidad de los nuevos contratos de forma objetiva y obedeciendo a la realidad contractual de los mismos. Con relación a los documentos relacionados con la certificación al día de aportes a seguridad social en salud y pensión, desconoció lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 del 93, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 del 2007. Ahora bien, obedeciendo al mismo afán y premura injustificada, las nuevas 104 suscripciones contractuales en mención se encontraron viciadas al punto de omitir de forma absoluta los principios que rigen la contratación estatal así. Principio de planeación. Principio de responsabilidad, artículo 26, numeral primero de la ley 80 del 93. Principio de selección objetiva, artículo 5 de la ley 1150 del 2007. Principio de moralidad, artículo 3, numeral 5 de la ley 1437 del 2011. Que los 106 contratos de prestación de servicios nacieron a la vía jurídica con su aval y firma como ministra del deporte. Como consecuencia de lo anterior y de su directriz en especial, usted ocasionó en punto al trámite presupuestal que se generaran irregularidades, retrasos y pagos a desatiempo, afectando el debido perfeccionamiento de los contratos por no contar previamente con registros presupuestales. Es así como usted, doctora María Isabel, en razón de su cargo, funciones, en extralimitación de las mismas y con evidente desvío de poder como ministra del deporte, participó de forma activa y constante para que en tiempo récord el ministerio pudiese terminar de forma anticipada los contratos en mención, obedeciendo a la directriz dada por usted, y en razón a esa misma suscribir otros nuevos 104 contratos con los mismos contratistas y en términos similares, pero con una ejecución que aseguraría una relación contractual entre estos y el ministerio hasta el 31 de diciembre del 2023. Su actuar en los referidos procesos contractuales y en atención a sus funciones fue determinante para que los contratos señalados se pudieran materializar en favor de terceros, esto es respecto a los 104 contratistas que hoy gozan de un vínculo contractual con el ministerio. Es claro que su directriz, aval y firma generaron la consumación del contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En este punto, debo pasar, doctora María Isabel, tal vez a lo más denso de esta audiencia, y honorable magistrada, voy a proceder a hacer una relación de esos contratos de prestación de servicio que he venido mencionando, tratando de hacer una descripción muy puntual a efectos de que se identifique al menos el número, la fecha, la firma del contrato, el contratista. Si necesitan información, la señora María Isabel o su defensa requiere que se haga mayor profundidad, con el todo gusto lo haré en tanto me lo solicite. Voy a hacer entonces lectura para identificar a la doctora María Isabel cuáles son esos contratos, que tengan claridad sobre ello. Y doctor, discúlpeme, doctor Salcedo, le voy a rogar que lo haga un poquito más lento de lo que viene hablando para que podamos captar toda la información. Gracias. Igual, doctora, yo no tengo ningún inconveniente en trasladarle a las partes intervinientes el listado
digamos, la relación de los contratos en este mismo instante a través del despacho, les hago llegar esa información para que tengan... Sí, me parece bien, doctor, por favor. Y para darle un poquito de mayor... Y Paulita, tan pronto los reciba, los remite a la defensa y al Ministerio Público, por favor. Entonces, ya lo vamos, ya la asistencia del despacho va a proceder con ese trámite. Gracias. Entonces, tenemos que los contratos, ¿a qué he venido haciendo referencia, doctora Merez? Isabel, se trata de los siguientes. Contrato número 452 de 2023, de fecha 0603 de 2023, contratista Santiago Huetío Velasco, valor 82.500.000 pesos. Contrato 387 del 2023, del 0303 del 2023, contratista Alejandro López Abrio. Contrato 422 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Jonathan Olarte Guaná. Contrato 523 del 2023, de fecha 040323, suscrito con Silvio Antonio Soto Lagares. Contrato 526 del 2023, de fecha 040323, suscrito con Diego Emanuel Rendón Medina. Contrato 392 del 2023, de fecha 0303 del 2023, suscrito con Edwin Fabián Yanquen Santos. Contrato 343 del 2023, perdón, 354 del 2023, de fecha 0503 del 2023, suscrito con Luz Angélica Páez Arias. Contrato 431 del 2023, de fecha 0403 del 2023, Rodríguez. Contrato 403 del 2023, de fecha 040323, suscrito con Joana Estefanía Guerrero Peña. Contrato 4, perdón un segundito, señoría, que me están pidiendo aquí que le remita el correo del juzgado. Ya un segundito. ¿Del despacho este? Ya, aquí internamente, señoría, internamente. Ajá. Internamente. Es el despacho 16. Sí, ya, señoría. Sí. Bueno. Dan el 403, ya lo dijo así. 403, gracias, señoría. Contrato 478 del 2023, de fecha 0403 del 2023, contratista Walter Epifanio Asprilla Cáceres. Contrato 433 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Mónica Eliana Acevedo Ojeda. Contrato 509 del 2023, de fecha 0403 del 2023. Perdón, doctor. Sí. Doctora, qué pena. ¿Puede hacer el favor de repetirme el 433? Sí. Contrato 433 del 2023. De fecha 0403 del 2023, suscrito con Mónica Eliana Acevedo Ojeda. Contrato 509 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Lilia Susana Flores Paola, de Paola. Contrato 407 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Paula Tatiana Niño Castaño. Contrato 397 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Carlos Alberto Manchola Prieto. Contrato 443 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Lilia Jimena García Niño. Contrato 382 del 2023, suscrito con fecha 0303 del 2023, suscrito con Yuli Natalí García Mejía. Contrato 400 raya 2023,
de fecha 0303 del 2023, suscrito con Caterín Cortés Reynel. Contrato 435 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Raúl Bernardo Mayorga Mayorga. Contrato 418 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Gustavo Jonathan Bolaño Fuentes. Contrato 376 del 2023, de fecha 0303 del 2023, suscrito con Luis Fernando Guacaneme Porras. Contrato 398 del 2023, de fecha 0303 del 2023, suscrito con Yamil Alexis Rubio Nocúa. Contrato número 496 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Juan Sebastián Suárez Ripe. Contrato 412 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Alejandra Pérez Rodríguez. Contrato 408 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Alberto Franco Soto. Contrato 432 del 2023, suscrito con Camilo Andrés Cuadros Pantoja. ¿Cuánto es la fecha? Ay, perdón. De fecha 0403 del 2023. Contrato 414 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con John Andrés Sánchez Salgado. Contrato 426 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con José Riquiel Sepúlveda Bedoya. Contrato 440 del 2023, suscrito por contrato 440 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Natalia Gisela Leguizamón Páez. Contrato 438 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Gabriel Eduardo Calero Cardona. Contrato 513 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Yudeli Barrios Cepeda. Perdón, ¿el nombre? Yudeli Barrios Cepeda. Yudeli Barrios Cepeda. Contrato 445 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Juan Diego Estupiñán Osorio. Contrato 415 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Olga Patricia Sosa Martínez. Contrato 511 del 2023. Contrato 511 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Alexander Contreras. Contrato 524 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Pablo Emilio Gómez Aguilar. Contrato 406 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Laura Victoria Serrano González. Contrato 426 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Luis Fernando Ortiz Ferreira. Contrato 617 del 2023, de fecha 0503 del 2023, suscrito con Ricardo Antonio Guarquín Cerón. Contrato 404 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Mario Alexander Palacio Herrera. Contrato 508 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Olga Cecilia Puerta Osorio. Contrato 506 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Andes Anderson Canté Castellanos. Contrato 348 del 2023, de fecha 0303 del 2023, suscrito con Pedro Freddy Arévalo Villalobos. Contrato 350 del 2023,
de fecha 0403 del 2023, suscrito con Merced Darío Barliza Acosta. Contrato 401 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Luis Fernando Castaño Ortiz. Contrato 444 del 2023, suscrito de fecha 0403 del 2023, suscrito con Amanda González Morales. Contrato 534 del 2023, de fecha 0403-2023, suscrito con Edgar Eduardo Cárdenas Mondragón. Contrato 525 del 2023, no registra fecha, suscrito con Victoria Eugenia Aragón Martínez. Contrato 417 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Henry Bautista Hernández. Contrato 351 del 2023, de fecha 0303 del 2023, suscrito con Nancy Marcela Montes Sánchez. Contrato 425 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Lina María Penagos Velázquez. Qué pena, doctor. Sí. Qué pena, doctor. Doctor, es que lo que enviaron y que reenvía a los correos de la defensa y del Ministerio Público, al parecer, doctor, no son los contratos, porque estaba mirando, pues lo reenvían pues rápido antes de revisarlo. Y es como la relación de un formato único de inventario, transferencia o descarte de expedientes, doctor, qué pena. Entonces, al parecer, no enviaron la relación de los contratos. Ya, muchas gracias, doctor. Listo, iba en el de Lina María, doctor. ¿En cuál, doctora? En el de Lina María se quedó. En el 525, 525 Lina María Penagos. Es 425, honorable magistrada. 425, sí, señor, discúlpeme, 400, bien anotado, pero lo pronuncié mal, sí. 425 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito. Correcto. Con Lina María Penagos Velázquez. Contrato 388 del 2023, de fecha 0303 del 2023, suscrito con Alejandra Bermejo Matiz. Contrato 353 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Julián Enrique Ariza González. Contrato 421 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Jaime Osvaldo Gil Silva. Contrato 427 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscritos con Liliana Benavides Nieto. Contrato 413 del 2023, sin fecha en el SECOP, suscrito con Laura Caterine Rodríguez Cepeda. Contrato 377 del 2023, de fecha 0303 del 2023, suscrito con Celiano Vega Mota. Contrato 372 del 2023, de fecha 0303 del 2023, suscrito con Edison Orlando Sarmiento Moreno. Contrato 512 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Yasmín Díaz Gómez. Contrato 399 del 2023, de fecha 0303 del 2023, suscrito con Edgardo Carreño Mesa. Contrato 352 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Jorge David Robles Erazo. Contrato 470 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Marlon Bray Ayala Ruiz.
Contrato 366 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Marta Yamile Jiménez Cadavid. Contrato 396 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Michelle Vargas Garcés. Contrato 405 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Luis Alejandro Vázquez Tenorio. Contrato 395 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Natalia Ramírez Muñoz. Contrato 367 del 2023, de fecha 0304 del 2023. ¿0304 de abril? 0304 del 2023, suscrito con Mónica Zoraida Sotelo Sotelo. Contrato 428 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Ingrid Lorena Borda Sanabria. Contrato 434 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Nelly de las Mercedes y Fuentes Escobar. Contrato 395 del 2023, de fecha 0304 del 2023, suscrito con Lida Sáenz Chacón. Contrato 364 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Linda Magali Bocanegra Tobar. Contrato 362 del 2023, sin fecha, en el SECOP, suscrito con Eliana Gaona Avilés. Contrato 363 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Lady Joana Cortés Rincón. Contrato 416 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Paola Andrea Adames Pastrana. Contrato 446 de fecha del año 2023, de fecha 0403-2023, suscrito con Daniel Antonio Valencia Mazo. Contrato 394 del 2023, de fecha 0304 del 2023, suscrito con John Alexander Rojas Arias. Contrato número 500-2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Leni Isabel Solano Erazo. Contrato 346 del 2023. De fecha 0303-2023, suscrito con Edwin Alejandro Buenhombre Moreno. Contrato 402 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Angélica María Damián Tibacuy. Contrato 439 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Alberto Jiménez Lancheros. Contrato 419 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Juan David Cifuentes Suárez. Contrato 347 del 2023, de fecha 0303 del 2023, suscrito con Adriana de la Torre Trujillo. Contrato 386 del 2023, de fecha 0303 del 2023, suscritos con Mónica Juliet Gutiérrez Valcárcel. Contrato 409 del 2023, de fecha 0303 del 2023, suscrito con Edgar Steven Ballesteros Sanabria. Contrato 448 del 2023, suscrito con Manuel Alejandro Giraldo Valencia. De fecha 0403
del 2023. Contrato 441 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito por con Javier Leonardo Onzaga Baracaldo. Contrato 374 del 2023, de fecha 0303 del 2023, suscrito con Yuri Paola Coy Poveda. Contrato 340 del 2023, de fecha 0303 del 2023, suscrito con Daniel Díaz Díaz. Contrato 342 del 2023, de fecha 0303 del 2023, suscrito con María Antonia Peláez Arboleda. Contrato 410 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Jorge Enrique González Almonacid. Contrato 420 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Alejandra Flores Rojo. Contrato 375 del 2023, de fecha 0303 del 2023, suscrito con Edison Andrés Narváez Benavides. Contrato 393 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Angélica Ivonne Pitoré Calderón. Contrato 384-2023, de fecha 0303 del 2023, suscrito con Claudia Patricia Vargas Izquierdo. Contrato 442 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Jennifer Paola Ortúa Villalobos. Contrato 437 del 2023, sin fecha en el SECO, suscrito con Erika Alejandra Cárdenas Cubillos. Contrato 436 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Edwin Camilo Castillo Molina. Contrato 424 del 2023, de fecha 0403 del 2023, suscrito con Jamie Tatiana Osorio Giraldo. Contrato 423-2023, de fecha 0403-2023, suscrito con Ana María Ortiz Larrota. Contrato 343-2023, de fecha 0303-2023, suscrito con Mauricio Cardona Pérez. Contrato 379-2023, de fecha 0303-2023, suscrito con Lina Marcela Flores Cárdenas. Contrato 344-2023, de fecha 0303-2023, suscrito con Lisette Zuleibi Torres Poveda. Contrato 380-2023, de fecha 0303-2023, suscrito con Paola Giseli Moreno Bula. Contrato 345-2023, de fecha 0303-2023, suscrito con Camilo Andrés Valencia Aldana. Contrato 378-2023, de fecha 0303-2023, suscrito con Maritza Milena García Aldana. Contrato 381-2023, de fecha 0303-2023, suscrito con Julieta Vaquero Pardo. Contrato 507-2023, de fecha 0403-2023, suscrito con Daniel Rodrigo Avendaño Castañeda. Bueno, ahora bien, de ese listado de contratos que acabo de referenciar, voy a proceder a indicarle a la señora María Isabel cuáles específicamente incumplen con los elementos. Escúcheme un segundito, doctora, señora maestra, un segundito. Sí.
Doctora María Isabel Urrutia, todos estos contratos que yo le acabo de referenciar tienen, tienen la irregularidad que yo le refería a usted con lo que hemos denominado la justificación indebida en las terminaciones anticipadas. Absolutamente todos. En esos contratos que he referido es donde hemos mencionado con suficiente claridad que se terminaron de manera anticipada, de forma irregular, conforme a lo que ya le he venido exponiendo. Ahora bien, debo precisarle de ese listado de contratos, ¿qué contratos no cumplieron o más bien cumplieron de manera irregular con lo que tiene que ver con el certificado de inexistencia o insuficiencia de personal? En ese orden de ideas tenemos los siguientes contratos que no cumplen con ese requisito en el sentido, como le he explicado, que se trata de certificaciones que fueron repetidas, es decir, que simplemente se reproducieron y que corresponden a los contratos iniciales que usted dio por terminados. Esos son los contratos, doctora María Isabel. Contrato 392 del 2023, suscrito con Edwin Fabián Yanquén Santos. El contrato 354 del 2023, suscrito con Luz Angélica Páez Arias. El contrato 403 del 2023, suscrito con Joana Estefanía Guerrero Peña. El contrato 478 del 2003, suscrito con Walter Epifanio Asprilla Cáceres. El contrato 414 del 2023, suscrito con John Andrés Sánchez Salgado. El contrato 524 del 2023, suscrito con Pablo Emilio Gómez Aguilar. El contrato 534 del 2023, suscrito con Edgar Eduardo Cárdenas Mondragón. El contrato 595 del 2023, suscrito con Victoria Eugenia Aragón Martínez. El contrato 351 del 2023, suscrito con Nancy Marcela Montes Sánchez. El contrato 353 del 2023, suscrito con Julián Enrique Ariza González. El contrato 413 del 2023, suscrito con Laura Caterine Rodríguez Cepeda. El contrato 367 del 2023, suscrito con Mónica Zoraida Sotelo Sotelo. El contrato 365 del 2023, suscrito con Lida Sáenz Chacón. El contrato 364 del 2023, suscrito con Linda Magali Bocanegra Tovar. El contrato 362 del 2023, suscrito con Eliana Gaona Avilés. El contrato 363 del 2023, suscrito con Lady Joana Cortés Rincón. El contrato 416 del 2023, suscrito con Paola Andrea Adames Pastrana. El contrato 346 del 2023, suscrito con Edwin Alejandro Buenhombre Moreno. El contrato 347 del 2023, suscrito con Adriana de la Torre Trujillo. El contrato 409 del 2023, suscrito con Edgar Steven Ballestero Sanabria. El contrato 340 del 2023, suscrito con Daniel Díaz Díaz. El contrato 342 del 2023, suscrito con María Antonia Peláez Arboleda. El contrato 420 del 2023, suscrito con Alejandra Flores Rojo. El contrato 436 del 2023, suscrito con Edwin Camilo Castillo Molina. El contrato 343 del 2023, suscrito con Mauricio Cardona Pérez. El contrato 344 del 2023, suscrito con Lizeth Zuleibi Torres Poveda. El contrato 345 del 2023, suscrito por Camilo Andrés Valencia Aldana. Ahora bien, con referencia a las irregularidades en lo que tiene que ver con los certificados de afiliación a la Seguridad Social que
igual que en el caso anterior, doctora Maricel, simplemente los reprodujeron, los de los contratos iniciales, y los anexaron al trámite contractual sin estar vigentes. De ese listado de contratos que yo le leí acá, le identifiqué de manera hace un momento, le voy a pasar a señalar cuáles de esos contratos no o se encuentran afectados, además, con esta irregularidad, que acabo de referir. Contrato 452 del 2023, suscrito con Santiago Huetio Velasco. Contrato 422 del 2023, suscrito con Joana Olarte Guana. Contrato 523 del 2023, suscrito con Silvio Antonio Soto Lagares. Contrato 526 del 2023, suscrito con Diego Emanuel Rendón Medina. Contrato 431 del 2023, suscrito con Jorge Armando Mojica Rodríguez. El contrato 403 del 2023, suscrito con Joana Estefanía Guerrero Peña. El contrato 433 del 2023, suscrito con Mónica Eliana Acevedo Ojeda. El contrato 407 del 2023, suscrito con Paula Tatiana Niño Castaño. El contrato 397 del 2023, suscrito con Carlos Alberto Manchola Prieto. El contrato 443 del 2023, suscrito con Lilia Jimena García Niño. El contrato 400 del 2023, suscrito con Caterín Cortés Reynel. El contrato 435 del 2023, suscrito con Raúl Bernardo Mayorga Mayorga. El contrato 418 del 2023, suscrito con Gustavo Jonathan Bolaño Fuentes. El contrato 398 del 2023, suscrito con Yamil Alexis Rubio Nocua. El contrato 412 del 2023, suscrito con Alejandra Pérez Rodríguez. El contrato 408 del 2023, suscrito con Alberto Franco Soto. El contrato 432 del 2023, suscrito con Camilo Andrés Cuadros Pantoja. El contrato 414 del 2023, suscrito con John Andrés Sánchez Salgado. El contrato 426 del 2023, suscrito con José Riquiel Sepúlveda Bedoya. El contrato 440 del 2023, suscrito con Natalia Gisela Leguizamón Páez. El contrato 438 del 2023, suscrito con Gabriel Eduardo Calero Cardona. El contrato 513 del 2023, suscrito con Yuliela Ibarrio Cepeda. El contrato 445 del 2023, suscrito con Juan Diego Estupiñano Soria. El contrato 415 del 2023, suscrito con Olga Patricia Sosa Martínez. El contrato 406 del 2023, suscrito con Laura Victoria Serrano González. El contrato 456 del 2023, suscrito con Luis Fernando Ortiz Ferreira. El contrato 617 del 2023, suscrito con Ricardo Antonio Huarquín Cerón. El contrato 404 del 2023, suscrito con Mario Alexander Palacio Herrera. El contrato 401 del 2023, suscrito con Luis Fernando Castaño Ortiz. El contrato 444 del 2023, suscrito con Amanda González Morales. El contrato 525 del 2023, suscrito con Víctor Eugenia Arango Martínez. El contrato 417 del 2023, suscrito con Henry Bautista Hernández. El contrato 421 del 2023, suscrito con Jaime Osvaldo Gil Silva. El contrato 427 del 2023, suscrito con Liliana Benavides Nieto. El contrato 413-2023, suscrito con Laura Caterine Rodríguez Cepeda. El contrato 372 del 2023, suscrito con Edison Orlando Sarmiento Moreno. El contrato 372 del 2023, suscrito con Edison Orlando Sarmiento Moreno. El contrato 399 del 2023, suscrito con Edgardo Carreño Mesa.
el contrato 396 del 2023 suscrito con Michelle Vargas Garcés, el contrato 405 del 2023 suscrito con Luis Alejandro Vázquez Tenorio, el contrato 395 del 2023 suscrito con Natalia Ramírez Muñoz, el contrato 428 del 2023 suscrito con Ingrid Lorena Borda Sanabria, el contrato 434 del 2023 suscrito con Nelly de las Mercedes y Fuentes de Escobar, el contrato 364 del 2023 suscrito con Linda Magali Bocanegra Tobar, el contrato 416 del 2023 suscrito con Paola Andrea Adames Pastrana, el contrato 446 del 2023 suscrito con Daniel Antonio Valencia Mazo, el contrato 394 del 2023 suscrito con John Alexander Rojas Arias, el contrato 402-2023 suscrito con Angélica María Damián Tibacuy, el contrato 439 del 2023 suscrito con Alberto Jiménez Lancheros, el contrato 409 del 2023 suscrito con Edgar Steven Ballesteros Sanabria, el contrato 448 del 2023 suscrito con Manuel Alejandro Giraldo Valencia, el contrato 441 del 2023 suscrito con Javier Leonardo Onzaga Baracaldo. Asimismo, el contrato 374 del 2023 suscrito con Yuri Paola Coy Poveda. El contrato 410 del 2023 suscrito con Jorge Enrique González Almoracid. El contrato 420 del 2023 suscrito con Alejandra Flores Rojo. El contrato 393 del 2023 suscrito con Angélica Ivonne Pitoré Calderón. El contrato 384 del 2023 suscrito con Claudia Patricia Vargas Izquierdo. El contrato 442 del 2023 suscrito con Jennifer Paola Ortúa Villalobos. El contrato 437-2023 suscrito con Erika Alejandra Cárdenas Cubillos. El contrato 436-2023 suscrito con Erika Alejandra Cárdenas Cubillos. El contrato 436-2023 suscrito con Edwin Camilo Castillo Molina. El contrato 424 del 2023 suscrito con Jamie Tatiana Osorio Galindo y el contrato 423-2023 suscrito con Ana María Ortiz La Rota. Ahora bien, honorable doctora María Isabel, ya para ir culminando con la imputación, voy a proceder a hacerle la imputación jurídica. Tipicidad. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, artículo 410 del Código Penal. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses. En ese orden de ideas, con los medios de conocimiento allegados, la Fiscalía General de la Nación, a través de este delegado, le imputa a usted, doctora María Isabel Urrutia Ocoró, el punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales de que trata el artículo 410 del Código Penal en calidad de autora material a título de dolo, única modalidad permitida por la ley penal para este delito. Esto por suscribir 106 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión sin observar el lleno de los requisitos legales esenciales propios de esta tipología contractual, con conocimiento de la necesidad y relevancia jurídica de los mismos,
Además, sin el cumplimiento de los principios y reglas propias de la contratación estatal, desconociendo los de planeación, responsabilidad, moralidad y selección objetiva en armonía con los previstos en el artículo 209 constitucional y el Estatuto de la Contratación Estatal Pública. Es claro para este legado que la conducta exigida en el artículo 410 del Código Penal para la configuración del tipo debe ser desplegada por un sujeto activo calificado, calidad que cumple usted, doctora María Isabel Urrutia, quien para el momento de los hechos ocupaba el cargo de ministra del Deporte. De igual manera, se tiene en cuenta para la imputada las circunstancias de menor punibilidad previstas en el numeral primero del artículo 55 del Código Penal, por cuanto que, analizado los medios de conocimiento en el plenario, se puede establecer que la doctora María Isabel no ha sido merecedora de una providencia condenatoria al momento de este acto procesal o lo que se traduce en la inexistencia de antecedentes penales en su contra. Con lo ya expuesto, la Fiscalía General de la Nación logró evidenciar la comisión de diversos hechos que dan lugar a la configuración del punible descrito en el artículo 410 del Código Penal, conducta que derivaron, como ya se expuso, de directrices y actuaciones desplegadas propiamente por la exministra María Isabel Urrutia. Ahora bien, con relación a la antijuricidad. Y, doctora María Isabel, como lo habían indicado al principio de la exposición, este delito se le imputa a usted en concurso homogéneo y sucesivo. Ahora bien, con relación a la antijuricidad, con la conducta desplegada, usted, doctora María Isabel, lesionó el bien jurídicamente tutelado de la administración pública sin justa causa. Es importante señalar que la contratación estatal, conforme a sus principios rectores, se protege el logro del interés general con estricto cumplimiento de las leyes y parámetros propios de la administración pública y conforme a los preceptos constitucionales dispuestos en el mismo sentido. Se entiende además que con este delito se busca proteger y asegurar el buen y correcto funcionamiento de la administración pública y los intereses de esta, generando a su vez confianza sobre el ejercicio de la misma. Sin embargo, estos fines fueron quebrantados sin justa causa por usted, doctora María Isabel, con las decisiones orientadas en pro de favorecer a terceros en la contratación, sin que aquí importara que con esto se inobservaran requisitos esenciales del tipo de contrato en mención. Sobre la culpabilidad. Desde este juicio de reproche es importante reiterar que usted, doctora María Isabel, tenía a su cargo la dirección, la correcta ejecución, la supervisión y ordenación del gasto del Ministerio del Deporte. Conforme a estas funciones, usted tenía como obligación velar por la correcta administración de los recursos de dicho ministerio. Era responsable, además, de planear de forma correcta y eficaz la forma en que estos serían destinados con el fin de evitar traumatismos al interior de su entidad. Además, doctora María Isabel, usted ya había ocupado un cargo público, cargo que le permitió conocer cómo es el correcto funcionamiento de la administración pública, es decir, esta experiencia le permitía tener siquiera una mínima noción de lo que es la función pública de la contratación estatal. Y como se lo manifesté al principio de esta diligencia, el tema de culpabilidad también tiene que ver, doctora María Isabel, en el hecho de que usted, como le explicaba, a pesar de que cuando usted llegó al ministerio, la función de contratación estaba delegada, usted decidió asumirla directamente, lo que para la fiscalía es un hecho indicador de que usted realmente tenía conocimiento y sabía las funciones que usted estaba reasumiendo para ejercerlas de manera directa. Hecho indicativo, como le digo, en este momento de la presunción de culpabilidad que la fiscalía le imputa. Se determinó además que al momento de cometer la conducta usted gozaba de plena capacidad para comprender que no debía tramitar contratos sin la observancia y aplicación estricta de los requisitos esenciales. Le permitía además inferir que no debía interesarse de manera injustificada en provecho de terceros para la terminación de los 106 contratistas, de los 106 contratos, de forma anticipada y posterior celebración y suscripción de los mismos con los 106 contratistas que ya le he referido. Al momento en que usted, doctora María Isabel, tomó estas decisiones, tenía capacidad de determinarse y de acuerdo con esa comprensión, aún así, decidió actuar y vulnerar de forma arbitraria e injustificada la ley. De igual forma, al momento de ejecutar la anterior conducta,
¿Usted era consciente de la ilicitud de la misma? Pues como servidora pública le era exigible conocer y aplicar los principios y normas propias de la administración pública. Y a su vez, como ordenadora del gasto, le era exigible no permitir que la contratación del ministerio que usted dirigía fuera sujeta o atendiera arbitrariedades y decisiones subjetivas e inclinaciones a favor de terceros. Sobre la posibilidad que tiene, doctora Marisabel, de allanarse a los cargos. Es mi deber, y corresponde a la Fiscalía, indicarle la posibilidad de allanarse a los cargos y obtener una rebaja en la pena que puede ser hasta el 50%, previo a adoptar la decisión. Es importante precisar que usted tiene el derecho a guardar silencio, ir a juicio, controvertir las pruebas, y que si decide aceptar los cargos, renuncia a ese derecho y como consecuencia será declarada responsable por el delito que le fue imputado con el beneficio punitivo de hasta el 50%. Si no acepta los cargos, doctora María Isabel, que es la otra opción que usted tiene, el proceso continuará de manera ordinaria, surgiendo para usted la posibilidad de probar en juicio su inocencia. Y no demostrarlo, será declarada penalmente responsable e impuesta una pena sin las rebajas que aquí se ofertan, ellos si antes no opta por acudir a otras figuras como acuerdos y negociaciones. En ese orden de ideas, honorable magistrada, dejo formulada la imputación de cargos contra la doctora María Isabel Urrutia Ocoro. Gracias, señor fiscal. A continuación, pongo, escuchada la intervención del fiscal, la pongo en conocimiento de las demás partes por si desean hacer alguna observación. En primer lugar, tiene la posibilidad la señora agente del Ministerio Público. Su señoría, el Ministerio Público observa y observó durante todo el desarrollo de esta audiencia que el señor fiscal 12, delegado ante la Corte Suprema de Justicia, dio estricto cumplimiento a lo ordenado en la norma a partir del artículo 286 del Código de la Ley 906. Por tal razón, su señoría considera el Ministerio Público que se ha cumplido y se ha respetado los derechos y garantías de la persona aquí imputada en este momento. Gracias, señoría. Gracias, doctora. Para los mismos efectos, tiene el uso de la palabra el señor defensor. Doctora, con todo respeto me permito dirigirme con el propósito de solicitarle a su señoría la suspensión de la diligencia para que su merced fije nueva fecha para la continuación de la misma. ¿Cuál es la razón para ello, doctor? Yo estoy disponible para hacer la diligencia hasta que terminemos. ¿Cuál es la razón para hacer la solicitud? Doctora, nosotros necesitaríamos revisar cada uno de los contratos y ante la multitud de contratos que usted nos presenta, deberíamos revisarlo uno a uno. Pongo en conocimiento de la Fiscalía y el Ministerio Público la petición que acaba de elevar el señor defensor, doctor Salcedo. Señoría, yo considero que es improcedente, pues, con todo respeto, es improcedente en el sentido de que lo que se trata con el acto de imputación es que a la doctora María Isabel haya quedado claro cuáles son los hechos jurídicamente relevantes. El análisis minucioso de cada contrato que de formulación de imputación, perdón, se fue como la señal, desborda la naturaleza de la audiencia de imputación en el entendido de que no se trata aquí de controvertir contrato por contrato el detalle o aspectos puntuales, por cuanto la Fiscalía ha procurado ser muy metódica, muy clara, muy, muy puntual, a efectos de que en este momento que se activa, digámoslo para la doctora María Isabel, ya su ejercicio propiamente del ejercicio de la defensa, pues pueda posteriormente entrar a evaluar con la información que muy puntualmente le ha entregado a la Fiscalía, corroborar las afirmaciones que durante el transcurso de la diligencia aquí se han planteado. De lo contrario, digámoslo, perdería, y con todo respeto, honorable magistrada, pues la naturalidad y la esencia de esta imputación que considero, y como lo ha manifestado la señora procuradora, y en mi sentir se ha dado cumplimiento a esas garantías que procuran porque la doctora María Isabel haya quedado claro
cuál es en concreto y puntualmente los hechos jurídicamente relevantes que la Fiscalía le ha imputado hoy. Gracias, por lo que señora fiscal. Pues, no se procede. Muy bien, doctora Marta Luz. Su señoría, el Ministerio Público reitera que la Fiscalía para esta audiencia dio cumplimiento estricto y completo a lo ordenado por la norma y por la ley y se cumplió con la razón de ser de la audiencia de imputación. El articulado contractual y su posible contradicción es parte de otro escenario procesal, su señoría. Y es improcedente también porque vuelvo y reitero, se cumplió con la imputación fáctica y jurídica. El sentir y el sentido de esta audiencia es el conocimiento, como lo ha dicho el señor fiscal, poner en conocimiento a la doctora María Isabel Urrutia de cuál es la razón por la cual se le adelanta a partir de hoy este proceso. Gracias, señoría. Gracias. En verdad, el despacho considera que no hay motivo para suspender la audiencia. La razón principal es que este acto de imputación es un acto de mera comunicación. Aquí no hay lugar a debates como el que se avisora, plantea la defensa, asunto por asunto. Se trata de establecer los hechos jurídicamente relevantes desde el punto de vista fáctico, que está, en mi parecer, muy claro. Se trata de 104 o 106 contratos que se celebraron sin el cumplimiento de algunos de los requisitos esenciales, como la necesidad, como la justificación en razón a la inexistencia de otros empleados que puedan atender eso, de los que son personal de planta, como el hecho de que las personas no se certificó, no acreditaron debidamente el cumplimiento nuevo de los requisitos de vinculación en salud y seguridad social. Esos son hechos generales para un sinnúmero de contratos que uno a uno la defensa podrá estudiar cuando, pues como decía, dice la norma, y aunque la jurisprudencia ha dicho que desde más atrás se activa hoy el poder de la defensa de actuar, y en ese orden de ideas pues tendrá la oportunidad de preparar su defensa, que seguramente tendrá que darla, si no se hallan a cargos, es en el juicio oral. Y es allá donde entran esos debates de que si en este contrato sí o en aquel contrato no, qué pasó con cada uno de ellos. Y no es en este escenario que se trata de tener claro cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, que me parece a mí están suficientemente explicados. Y el fiscal se dio la tarea de explicar uno por uno en qué contratos están los errores o los vicios que generan en la imputación jurídica. La imputación jurídica también es absolutamente clara dentro de sus aspectos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, y no veo pues cuál sea el objeto de aplazar la audiencia, sobre todo cuando lo que se está mirando en este aspecto es puramente el cumplimiento formal de las exigencias establecidas, que es lo que habría lugar a cuestionar, falta de cumplimiento de algún requisito formal para la audiencia de formulación de acusación de conformidad con lo establecido en las normas que la regulan. De suerte que si el fiscal agotó la exposición de esos datos, no encuentro razón alguna para continuar, entonces señor defensor tiene para suspender. Entonces, señor defensor, tiene el uso de la palabra para que se pronuncie frente al tema de la imputación tal cual se le dio en un inicio. Doctora Zenal, sí, efectivamente, nosotros no estamos discutiendo que no haya sido clara su exposición. Nosotros entramos en este momento en una etapa donde tenemos que aceptar o no los cargos. Por esa razón, nosotros queríamos estar seguros de qué fue lo que ocurrió con cada uno de esos contratos. Por esa razón, nosotros nos sometemos y le solicitamos, señoría, el aplazamiento de esa diligencia para nosotros entrar a aceptar o no los cargos. Sería solamente unos días, solamente para nosotros revisar y entrar a la etapa para decir si le aceptamos o no aceptamos los cargos. Recuerde, su señoría. Entonces, yo puedo suspender la audiencia en ese momento, cuando lleguemos a ese episodio de la audiencia, porque todavía no hace falta un camino para llegar allá. Ahí hay condiciones de aceptar o no aceptar, ahí contemplaría yo la posibilidad de aplazarla para continuar ya en ese estadio procesal y no en este en el que nos encontramos. Entonces, continúo con la audiencia. La defensa no presentó observaciones frente a la imputación.
A continuación, me dirijo directamente a la señora María Isabel Urrutia Bocorón. Le pido, por favor, conteste de manera clara si usted entendió los cargos que la Fiscalía le formuló. Si entendió de qué se trataba el asunto. Sí, los entendí, pero no los acepto y voy a juicio. Bueno, entonces ya quedó anticipado eso, señor defensor, fíjese usted. Decisión. En atención a que la representante de la representación de la Fiscalía, el señor representante, dio estricto cumplimiento a cada una de las exigencias establecidas en el artículo 286, 287 y 288 del Código de Procedimiento Penal, aunado al hecho que se cuenta con elementos materiales probatorios que mencionó y evidencias de los cuales se puede tener razón. Por favor, en silencio, las personas que están hablando. Paulita, contrólame los micrófonos. Marlon Barros hace rato tiene prendido el micrófono y está interrumpiendo, por favor. Paula, gracias. Decía que en atención a que el fiscal cumplió con las exigencias normativas, aunado a que manifestó que cuenta con elementos razonables, información válidamente obtenida para inferir razonablemente la presunta participación de María Isabel Urrutia Bocorón en el punible de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, y teniendo en cuenta que la indiciada de viva voz manifestó que comprende los cargos que se le endilgaron en esta audiencia, el despacho declara legalmente formulada la imputación. A continuación, de nuevo con la señora María Isabel, me dirijo específicamente para hacerle una pequeña explicación de los derechos que usted tiene y que se activan, pues según la jurisprudencia de la Corte Constitucional están activados desde que se inició la investigación, pero que oficialmente se activan desde hoy. El primer derecho que se le pone de presente a la señora María Isabel es que tanto la Constitución Política Colombiana como los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, particularmente la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 8 y el artículo 8 del procedimiento penal establecen algunos derechos en beneficio de la persona vinculada a un proceso penal, en este caso usted, señora María Isabel. El primero de ellos es el derecho a guardar silencio. El segundo, a no autoincriminarse, eso es no declarar en su propia contra. Tercero, a no declarar en contra de su cónyuge o alguno de los familiares en el evento de que resultaran investigados en esta investigación. Cuarto, a que no se utilice el silencio en su contra. Quinto, a designar un defensor de confianza que la represente, pero en el evento que decida o no pueda costearse uno, el Estado tiene la obligación, que por cierto es indeclinable para el procesado, de aceptar un defensor de la Defensoría Pública. Sexto, tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades, como asumo que ya lo ha debido hacer, pues tenía otro defensor, pero hoy lo cambió, y en esa medida pues tiene derecho a conversar con su defensor privadamente sin que le puedan escuchar sus conversaciones y hacer su intervención en ellas. A conocer los cargos por los que se le investiga, que precisamente es lo que ocurrió el día de hoy, cuando la Fiscalía mencionó que de los días 2 y 6 de marzo de este año, posterior a la solicitud de renuncia que el señor presidente le hiciera a usted, públicamente a través de una rueda de prensa, usted firmara, diera por terminado si firmara unos contratos que, de acuerdo con lo que expresa la Fiscalía, no cumplieron los requisitos legalmente establecidos para ello. Tiene derecho a disponer de tiempo razonable y medios adecuados para la preparación de la defensa, así como a solicitar y controvertir las pruebas y presentar pruebas que usted también quiera hacer valer. Igualmente, esos derechos que están contemplados en la ley, pues si tiene alguna, requiere de alguna explicación, con mucho gusto. Se le hace saber también a la señora María Isabel que a partir de este momento adquiere usted la calidad de imputada. Hasta hace un rato era indiciada, a partir de ahora para el proceso es una persona imputada. Se ha interrumpido el término de la prescripción de la acción penal y a partir de mañana, porque los términos comienzan a correr a partir del día siguiente, comienza a contarse la prescripción por la mitad del término establecido en la ley. Que dentro de los 6 meses siguientes le queda prohibido transferir, enajenar a cualquier título los bienes sujetos a registro, tales como los muebles, vehículos, motocicletas, bienes inmuebles,
todo lo que represente patrimonio económico, fincas, lotes, oficinas, qué sé yo, como lo establece el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal. A continuación, ya lo hizo el señor fiscal, veo que la señora María Isabel ya tiene tomada una determinación, pero me corresponde a mí de nuevo explicarle las alternativas que tiene, o mejor, es una alternativa que tiene, pues como toda alternativa, dos aristas. La primera de ellas tiene las opciones son allanarse a los cargos, aceptarlos el día de hoy o no hacerlo. Si los acepta, como le dijo el señor fiscal, significa que usted reconoce su participación en los hechos que se le imputaron y por esa aceptación se enviarán las diligencias a la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, a la sala de juzgamiento, y allí se le emitirá una sentencia condenatoria donde se le reconocerá una rebaja punitiva por, como esto es justicia premial, pues como un beneficio por aceptar su responsabilidad, no desgastar la administración de justicia en un proceso largo, extenuante, tedioso, que eventualmente pues genera cansancio para todos, inclusive para el público que está esperando qué pasa con el caso. En segundo, la segunda opción, que parece ser, según usted dijo hace rato, pero pues también puede cambiar de opinión, es acudir al juicio oral. Irse a un juicio oral contradictorio, público, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas. Inmediación de las pruebas significa que el juez, los magistrados que van a estar allí, estén presentes cada vez que declare un testigo, cada vez que se practique una prueba, como lo puede estar usted y su defensor y como deberá estarlo el señor fiscal, para que puedan hacer un ejercicio fundamental en la práctica probatoria, que es la contradicción. Se llevarán a cabo una serie de audiencias que comienzan con la siguiente, que procede a esta después de la presentación del escrito de acusación, que será la audiencia de formulación oral de la acusación, la preparatoria, el juicio oral, y dependiendo de las resultas, seguirá o no seguirá el proceso. Terminada esta exposición, le pregunto a la señora María Isabel Urrutia Ocoró si ha comprendido los derechos que le acabo de explicar y todas las demás situaciones que le acabo de mencionar. Señora María Isabel, la escucho. Sí, magistrada, entendí y sigo en mi posición de ir a juicio. Muy bien, entonces ahora sí, le pregunto si ha ingerido usted alguna sustancia alucinógena o que le permita o que no le permita tener un pleno uso de sus facultades mentales. No, señora. Está normal, está perfectamente bien de su cabeza, de su entendimiento y de su libertad para decidir. Sí, señora magistrada. ¿Desea usted, antes de tomar la decisión definitiva a la pregunta que es sobre aceptación de cargos, hablar privadamente con su abogado por fuera de del audio de la audiencia? Sí, señora. ¿Quiere hablar con él? Sí, señora. ¿Cuántos minutos se pueden demorar en esa conversación? Doctora, unos 5 minutos, está muy bien. Perfecto, entonces son 6:05, a 6:10 reanudamos la audiencia. Por favor, no se retiren, ustedes pueden apagar su cámara y pueden apagar su micrófono, la señora María Isabel y su abogado, a efectos de que puedan tener una conversación privada como se lo permite la norma. Los demás, por favor, pues esperamos los 5 minutos. Gracias.
De Felipe, pues sí, yo espero el acta, doctora, de Julián y 6 de Tamayo, así que aquí hasta la medianoche tengo, no hay problema. Entonces, quedo pendiente, aquí estoy en el despacho. ¿Acá? Ya voy a... Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marleni Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.